Más cubanos critican en redes sociales y en la prensa independiente en la isla las justificaciones dadas por el régimen ante la nueva crisis con el suministro de agua en La Habana. Rolando Nápoles con más información. Cuéntanos, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y las críticas de estos cubanos en las redes sociales a las justificaciones dadas por el régimen a esta crisis con el suministro de agua en La Habana van, por ejemplo, de recordar que esta escasez no es nada nuevo en las últimas 6 décadas en Cuba, hasta mostrar qué tienen que pagar y cuánto para poder tener este líquido en sus casas. Todo un río de agua potable se desperdicia y bota a una alcantarilla en la calle 218 en La Lisa. Como denuncia en su perfil de Facebook el cubano Roberto Rafael Fernández. En momentos en que más de 200.000 habaneros sufren otra crisis con el suministro de agua, que el régimen reconoce no sabe cuándo podrá solucionar. En medio de esta crisis de moda con el suministro de agua en La Habana, más cubanos critican en redes sociales y en la prensa independiente las justificaciones dadas por el régimen de que esta escasez era por problemas eventuales, como roturas en equipos de bombeo. Por ejemplo, la activista Lucinda González muestra al sitio Cubanet los cubos que tuvo que pagar para tener agua en su casa. Estos cubos yo tuve que pagar para que me cargara agua, ahí no hay agua. Hasta los jarros de agua me lo tuvieron que llenar. En su más reciente justificación por el agravamiento del eterno problema con el suministro de agua en Cuba, directivos del estatal Aguas de La Habana dijeron recientemente que los 305 equipos de bombeo que necesitan para el suministro de agua solo funcionan 202 y 74 de ellos ni siquiera cumplen con los requisitos hidráulicos para esta función. Mientras que solo un cuarto de los equipos de bombeo de la reserva están hoy montados. A eso le agregan los interminables apagones, que dicen retardan por horas el restablecimiento y estabilidad del sistema de abasto de agua. Solo de enero a junio de este año, las fuentes de suministro de líquido en la capital cubana sufrieron 158 apagones, 94 de ellos la última semana de junio. Mariana, hoy este pedacito de aquí le ponen el agua de 2 de la mañana aproximadamente a 4. 4 y un minuto se fue. Si no lo cogiste, ya, no cogiste agua. No importa si eres trabajador, si eres ama de casa, eso no importa. A nosotros no nos ponen el servicio así. Ahora, desde hace 15 días para acá, tenemos el problema que tenemos cero agua. Autoridades habaneras dijeron en la televisión oficialista que la nueva escasez con el agua llegó a impactar a unos 270.000 habaneros. Y que hoy la cifra, según ellas, se redujo a 67.000 con la reparación de equipos de bombeo y pipas de agua, entre otras alternativas. Sin embargo, muchos cubanos desconfían de esos datos y no dudan de que estas medidas sean solo parches que no solucionan una crisis cíclica en las más de 6 décadas de régimen comunista en Cuba. Como pueden ver, aquí se abastece mediante carros cisterna la población correspondiente a Pocito Panmán, quienes se encuentran afectados porque reciben el servicio de la fuente de abasto Arihuanabo, que hoy se encuentra con 2 equipos de menos. Aquí nadie ha dado solución a nada. Simplemente la única solución es mentira, más mentira, y continuamos con la mentira. Y por cierto, otra de las grandes justificaciones de las autoridades del régimen ante esta nueva crisis con el suministro de agua en La Habana está, por ejemplo, que según ellas, cada año habría que cambiar el 10% de los motores de bombeo para garantizar una estabilidad y eficiencia en el suministro de agua en la capital de la isla. Pero que ahora dicen, el país no tiene fondos para eso. Claro, irónicamente, si hay fondos para seguir levantando los hoteles de lujo de la élite militar de Raúl Castro. Rolando Nápoles, América Noticias.